Este 22 de febrero se cumplieron 100 años del asesinato de Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Serapio Rendón, Adolfo Gurrión y Belisario Domínguez. En memoria de ellos, la Cámara de Diputados celebró una sesión solemne. La ocasión también sirvió para que los políticos hablaran de la larga dictadura de Porfirio Díaz. Nunca un país cuyo destino dependa de un solo patriarca. Nunca un país en donde la indigencia no nos pueda hacer libres. Hoy la libertad es la suficiencia de necesidad. Debe ser reivindicar a la ley por encima de quien pretenda atropellarla y a las instituciones por encima de los tiranos. A 100 años de su muerte, el pensamiento maderista y la fuerza de la democracia siguen vigentes en mi partido y en millones de mexicanos. Por su parte, el PRD aprovechó para criticar al PRI y al PAN, pues considera que en 100 años nada ha cambiado en México, pues antes el poder se concentraba en un solo hombre y hoy en un solo partido. Le sucedió exactamente lo que a Madero en 1910, que no desmanteló al viejo sistema porfirista, sino que siguió gobernando con los mismos esquemas y hombres. Al final de este homenaje se reveló una placa conmemorativa del centenario luctuoso del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, donde estuvieron presentes familiares de ambos personajes de la historia de México. El ideal de Madero aún está pendiente para la mayoría de los mexicanos que seguimos creyendo que falta tener mejores condiciones de participación política, de inclusión. Previo a la sesión solemne, se inauguró la exposición La imagen cruenta, centenario de la decena trágica. Héctor Juárez, para Noticiero Nuestra Visión.